Bienvenido al Centro de Interpretación de la Industria Salinera. Durante los siguientes minutos vamos a mostrarte las principales particularidades de la explotación salinera torrevejense. Para ello, es indispensable que conozcas el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Juguemos al juego de conocer. ¿Te animas? El Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, declarado Parque Natural Protegido de la Comunidad Valenciana en el año 1988, ocupa 3.700 hectáreas y alberga dos lagunas saladas, una de color rosa y otra de color verde. La más grande es la rosa, la laguna de Torrevieja situada al noroeste, con 1.400 hectáreas. Mientras, la de la Mata, la verde, se sitúa al sureste de la anterior y se extiende por unas 700 hectáreas. Ambas lagunas están comunicadas con el mar mediante canales o acequiones. El color rosado púrpura de la laguna de Torrevieja es debido a los pigmentos que poseen una serie de bacterias que habitan en medios muy extremos. Son las denominadas halobacterias. Realmente el color rojizo se debe a una proteína denominada bacteriorodopsina, que se fija en las membranas de las halobacterias. También destacar el papel jugado por el alga unicelular Dunaliella salina y el pequeño crustáceo Artemia salina. La primera es la responsable del color rojo-bermellón que adoptan las lagunas en determinadas épocas del año, mientras que la Artemia salina es de color rojizo porque se alimenta de halobacterias. Existen en el parque casi un centenar de especies acuáticas, limícolas y marinas. Entre las aves invernantes destacan el águila pescadora, el zampullín cuellinegro, el flamenco común y la garza real. Como aves nidificantes, la cigüeñela, el aguilucho cenizo, el charrancito común, la pagaza piconegra, la gaviota de Audouin y la gaviota picofina. Este parque natural se establece como la segunda colonia de gaviota de Audouin más importante de España. No hay que olvidar a los distintos tipos de vertebrados que habitan este espacio, como el sapo común, la salamanquesa común, distintas especies de culebras, conejos, liebres, erizos, comadrejas y zorros. Debido a unas condiciones ambientales muy rigurosas, con escasas lluvias y una elevada salinidad del terreno, prácticamente no encontramos vegetación acuática, y las comunidades vegetales existentes son halófilas, plantas que presentan adaptaciones en su organismo para soportar la elevada salinidad de este espacio, conocidas como especies de saladar. Entre ellas destacan las salicornias, los juncos, los salados, el albardinal y las siemprevivas. Conozcamos ahora cómo, dónde y cuándo se produce la sal torrevejense. La explotación salinera torrevejense se localiza en el sureste de la Laguna Rosada de Torrevieja. Esta explotación, de gran valor ecológico y ambiental, ha permitido a este espacio conservarse tal y como lo puedes ver. El proceso comienza llevando el agua del mar hasta la Laguna de la Mata. Este proceso se hace de forma natural, ya que la situación de las salinas, 4 metros por debajo del nivel del mar, es suficiente para que al abrir las compuertas del canal de la Mata, el agua pase a través de él. En la Laguna Verde, el agua ya comienza a evaporarse. Este agua, en su inicio, contiene una cantidad aproximada de 30 gramos de cloruro sódico por litro. Es la conocida sal común. En esta laguna, tras evaporarse el agua por la acción de la radiación solar y el viento y quedar la sal, se alcanza una concentración de 150 gramos de cloruro sódico por litro. Y es entonces cuando se traspasa el agua a la laguna de Torrevieja, en donde llegará a una concentración de 300 gramos por litro.
En este momento clave, la sal comienza un proceso denominado cristalización y se solidifica en el fondo de la laguna, alcanzando grosores de 1 a 6 centímetros, lo que la hace apta para su recogida. Una de las mayores peculiaridades de las salinas de Torrevieja es que en todo el proceso productivo no existe la necesidad de secar las salinas. En otras explotaciones, como es el caso de las salinas de Santa Pola, además de que el agua debe ser bombeada mecánicamente, se han de resecar las balsas para su aprovechamiento, haciendo que el paraje sea más árido e industrial. Antiguamente todo el proceso se hacía a mano. Un hombre, a pie en la laguna, golpeaba la losa de sal para romperla, y otro, el volvedor, le daba la vuelta, alzándola para trasladarla hasta una barcaza de madera. De estos hombres ha recibido su nombre una de las innovaciones que se han introducido en la recogida de la sal, la máquina volvedora. Esta máquina se desplaza por la laguna de Torrevieja mediante unas orugas, a modo de tanque, y posee una cuchilla que se introduce entre la placa de sal cristalizada en el fondo y el barro o tierra de este, levantando la placa de sal y elevándola hasta unas cintas transportadoras, que la llevan a su vez hasta las barcazas colocadas en su lateral, las cuales van a su vez tiradas por otra innovación tecnológica, un remolcador. Dichos remolcadores son barcos que se desplazan con paletas, muy similares a los antiguos barcos del río Mississippi, ya que debido a la poca profundidad de la laguna, es inviable el uso de un motor de hélice convencional. Estos remolcadores arrastran una gran cantidad de barcazas hasta el centro de la laguna, donde descargan la sal en una isla allí construida. Allí, los remolcadores sueltan las barcazas para que los operarios las dirijan mediante brazos mecánicos hasta el punto donde otros potentes brazos mecánicos dan la vuelta a las barcazas, descargando toda la sal que llevan a una cinta transportadora. Entonces, las cubetas que elevan la sal recogida de las barcazas lanzan un chorro de agua de la laguna o salmuera que va limpiando la sal a medida que ascienden hacia un tornillo continuo, en el cual, mediante otro chorro de agua de la salina a contracorriente, se limpia tanto de impurezas como de barro y otras sales que han cristalizado con el cloruro sódico, como el yeso. La sal pasa entonces a las centrifugadoras, en donde la sal es lavada con agua marina, que termina de limpiar sus impurezas, disuelve todo rastro de otras sales que hayan podido quedar y deja ya una sal blanca y limpia. Una vez lavada, mediante otras cintas transportadoras, la sal se deposita en las garberas, estas grandes montañas de sal que caracterizan el paisaje de las salinas. La forma de las garberas facilita su almacenaje y hace que la sal esté más protegida ante las inclemencias del tiempo, ya que el agua de la lluvia se desliza por las paredes de estas pirámides de sal sin permanecer estancada ni permitir su disolución. Seguidamente, la sal de las garberas, que está en granos o pedazos de muy diferentes tamaños, se muele en unos rodillos para conseguir el tamaño adecuado para su uso final. Tras la moltura, que es así como se llama el proceso de molido, se prepara la sal para los diferentes usos que va a tener. Curioso y de una peculiar belleza es ver este proceso de cristalización de la sal, plasmado artísticamente por artesanos torrevejenses en los conocidos barcos de sal. Maquetas de antiguos barcos salineros hechos de algodón que se introducen en la laguna, adhiriéndose la sal a ellos y propiciando bellas formas de cristalización sobre el algodón. Un exquisito regalo de la ciudad, de sus salinas y de la propia naturaleza. Pero en el agua marina no solo hay cloruro sódico, también existen en diferentes porcentajes otros minerales como el sulfato cálcico, conocido más familiarmente como yeso, sales magnésicas, sales cálcicas o bromo. Por ello, la sal marina tiene tantas funciones beneficiosas para el organismo que no poseen otras sales. Existen dos tipos de sales fundamentales, la sal húmeda y la sal seca. La sal húmeda es la sal resultante tras todo el proceso de lavado anteriormente descrito. Se le llama así porque aún después de su secado, sigue manteniendo un 3% de humedad.
La sal seca, sin embargo, pasará por otro lavado para dejarla aún más blanca y posteriormente por unos hornos que eliminarán ese pequeño porcentaje de humedad restante. Este último paso le confiere unas características óptimas para usos como, por ejemplo, la sal de mesa, que al estar ya seca del todo, no se apelmaza y permanece siempre suelta. Tras la moltura, la sal pasa por unas cribas, unos pasadores, en donde con un movimiento continuo la sal se depositará en unas chapas metálicas con unos agujeros por donde pasan los granos de sal de diferentes tamaños y permanecen aquellos que no caben por esos agujeros. Así, todos los granos que luego se van a envasar son del mismo tamaño. Una vez que se ha molido y separado por tamaños, la sal húmeda recibe un nombre diferente según su medida: gruesa, salazón, fomento, molcero, corriente o extra fina. La sal seca, por su parte, al nacer de un proceso más reciente y moderno, recibe una catalogación numérica: tipo 00, tipo 1, 2, 3 o 4. El proceso de cristalización de la sal comienza a principios de junio, con el calor, y termina en octubre, cuando el invierno comienza a hacer mella en las salinas, llenándolas de agua de lluvia y provocando que la cristalización cese. Es a finales del mes de junio cuando se comienza su recolección, como reza el refranero popular: para San Juan, brevas y sal. La recolección puede alargarse a lo largo de todo el año, ya que aunque la sal deje de producirse, permanece en el fondo. La sal ya cristalizada no desaparece, aunque el nivel de salinización de las aguas baje, ya que debería de haber un cambio total del agua de la salina para que se consiguiese disolver toda la sal creada en el fondo. Además, la lámina de unos 80 centímetros que permanece por encima de la sal cristalizada o salmuera hace de barrera contra las nuevas aguas o aguas de lluvia debido a su mayor densidad, evitando así que desaparezca la sal. Antiguamente, mediante el proceso natural descrito, la producción de sal de las salinas era de 300.000 toneladas al año. Actualmente, y gracias a la mecanización y modernización del proceso, se ha llegado a una producción de 700.000 toneladas. Pero a este considerable aumento también ha contribuido otro factor. A partir de 1970, se comenzó a extraer y a transportar sal del diapiro de Pinoso. Un diapiro son concentraciones de sal subterráneas provenientes de mares interiores de la época terciaria de hace más de 200 millones de años, que se evaporaron y dejaron cantidades ingentes de sal. Esta sal, a lo largo de los años, fue cubriéndose de sedimentos y quedando enterrada. La sal, cuando es sometida a una gran presión, se fluidifica, es decir, se convierte en algo similar a la pasta de dientes, y comienza un ascenso desde las profundidades de la tierra en busca de una salida al exterior. En esta subida, al dejar de tener sobre ella tanta presión, vuelve a solidificarse, creando los denominados domos salinos, que suelen tener forma de hongos. Precisamente uno de estos domos es el que existe en Pinoso. De él, mediante unos pozos, se extrae sal y se lleva por una tubería de 53 kilómetros a la laguna de Torrevieja. Este proceso mitiga la antigua dependencia a las condiciones climáticas a la que se veían sometidos los productores de sal, ya que en temporadas de grandes lluvias o fríos intensos, la producción de sal caía en picado, al no darse el proceso de evaporación o la concentración de sal óptima. Cabe reseñar que la sal es un producto que se utiliza nada más y nada menos que para 14.000 usos diferentes. Aunque el más conocido sea el alimentario, paradójicamente es su destino menos habitual. Procesos como la creación de vidrio, la fabricación de PVC, la industria textil, la industria química y farmacéutica son usos mucho más habituales. La mayor consumidora de sal es la industria química, que adquiere más de la mitad de la producción de la sal. Otra gran parte de esta sal, en su mayor parte la húmeda, va destinada a su uso para asegurar el firme y evitar que personas y vehículos resbalen en el hielo en países desarrollados del norte de Europa. El proceso de descalcificación de aguas es uno de los consumos más incipientes e importantes actualmente. Y como otros usos menos importantes, nombrar la industria alimentaria no directa, es decir, de conservas y productos destinados al campo, a los piensos animales o a la producción de alimentos prefabricados.
La sal de cocina o alimentaria es, como decíamos, el que menos acapara, aunque es la sal que sin duda debe ir más sometida a controles, tanto sanitarios como de embalaje, transporte y demás. Hay sal que se distribuye directamente a granel, como la sal que se destina al aseguramiento de firme o a grandes empresas de salazón, que se carga en camiones o barcos directamente, en camión mayoritariamente para el mercado nacional y en barco para el mercado internacional. Otra de las peculiaridades de las salinas de Torrevieja es que la sal va directamente al barco mediante unas cintas transportadoras que existen desde la explotación salinera hasta el puerto, el dique de Poniente. Así su carga es muy rápida y su salida es mucho más productiva. La sal también se envasa en sacos de 25 kilos y en grandes sacas de 1.000 o 1.500 kilos, dependiendo del uso final al que se quiera destinar. Las salinas de Torrevieja cuentan con modernas y eficaces máquinas de envasado y almacenaje para esta tarea. Los países a los que más sal se vende son los países desarrollados y principalmente a los del norte de Europa, siendo Noruega el principal comprador. Esta destina la sal adquirida tanto al aseguramiento del firme como a su gran industria pesquera. Italia, Portugal, el Reino Unido, los Estados Unidos, Irlanda o Dinamarca se encuentran también entre los principales compradores de sal de nuestra tierra. Dentro del territorio nacional, Galicia, Cataluña y el País Vasco son las zonas donde más sal torrevejense se vende. Torrevieja. Encantos por descubrir.